Durante el último día del festivo, se calcula que ingresarán a la capital antioqueña alrededor de 111.000 vehículos y otros 89.000 saldrán. El panorama vial en el departamento tiene las principales afectaciones en las vías del suroeste y el norte. Eh, más crítico es el de Fredonia, a la altura de Camilo C., que hay pérdida total de la banca. Eh, nosotros en este momento hay un desvío por piedra verde para la gente que se dice a Fredonia, Medellín. Durante el festivo del Sagrado Corazón han muerto cuatro personas más que en 2017, en hechos ocurridos principalmente en el suroeste y oriente antioqueño. Los controles de las autoridades se mantienen. Se han realizado más de 255 comparendos en las vías, eh, se han eh, eh, realizado siete por embriaguez y se han inmovilizado alrededor de 94 eh, inmovilizaciones de vehículos que no cumplían con... Con las normas. En horas de la tarde de este lunes aplicará la restricción de movilización de vehículos de carga pesada por las vías de Antioquia.